Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Kitsi La Crespoide y seguimos aquí en esta serie de videos en Panamá y hoy nos tocó irnos al verdadero centro de la ciudad de Panamá. Muchos creen que el centro de la ciudad es el casco viejo, pero no. Aunque quedan relativamente cerca, estamos hablando de lugares distintos. Si quieren llegar hasta aquí ahorrando dinero, les recomiendo que aborden el metro. Como ya les dije, la tarjeta cuesta $2 y el pasaje 35 centavos. Una vez que vayan en el metro, deben bajarse en la estación 5 de Mayo. Una vez que lleguen a la estación 5 de Mayo, se bajan, salen de allí y sencillamente comienzan a caminar hacia el lado izquierdo. Es muy fácil identificar hacia qué lado es, así que no se preocupen. Se van a encontrar con este puente que están viendo aquí, se pasan la calle y siguen por allí, hacia el lado como izquierdo nuevamente. Van a encontrar un área llena de almacenes, de ropa, de telas, supermercados. Van a encontrar venta de zapatos, van a encontrar venta de frutas también, de sombreros, de zapatillas, no, mejor dicho, maletines, útiles escolares, lo que sea, lo van a encontrar por aquí porque es el típico centro de la ciudad, el famoso downtown. En cambio, si van al casco viejo, en el casco viejo van a encontrar algo totalmente diferente, casas más bien coloniales y mucha historia que próximamente les voy a contar en el video dedicado al casco viejo de la ciudad de Panamá. Por aquí también van a encontrar muchos restaurantes a buenos precios, así que si su plan es ahorrar un poco, les recomiendo que intenten con la comida que venden en el centro. Al centro, obviamente, también pueden llegar en Uber o en taxi, pero pues les va a costar un poquito más. También pueden hacer uso del bus, pero si no estoy mal, el pasaje en bus cuesta 75 centavos, así que sigue siendo el metro la manera más económica y rápida, además, de llegar al centro de la ciudad e incluso a muchísimas otras partes de Panamá. El centro de la ciudad de Panamá no me pareció nada novedoso. Considero que tiene mucha similitud con los centros de las ciudades de Colombia, así que me sentía algo así como en casa, aunque a decir verdad, como en todos los centros de las ciudades, habían partes un poco feas, que se veían bastante peligrositas y que era mejor no grabar. Pero vuelvo y repito, esto es igual en prácticamente todas las ciudades del mundo. Así que normal, me pareció normal, aunque hay que destacar que había música, había como buen ambiente y algo que me gustó mucho es que yo visité el centro un domingo. Este video fue grabado el domingo y me sorprendió bastante ver tantos locales comerciales abiertos, porque por lo menos en Colombia es muy complejo encontrar un domingo el centro abierto. O quizás funcione hasta el mediodía, pero yo fui al centro de Panamá en la tarde y estaba abierto. Así que punto para el centro de Panamá. Bueno, algo para destacar es que vi precios muy económicos en ropa, en juguetes y en comida. Así que aprovechen para hacer compras en este sector. Creería que no es necesario aclararlo, pero mejor lo voy a hacer. La ropa a la que me refiero es ropa que no es de marca reconocida. Había
unos muy, muy buenos precios. Yo la verdad no compré porque no era mi objetivo, pero les informo por si ustedes están buscando comprarse algunas prendas en su visita a Panamá. Importante, si estás en el centro, te puedes ir caminando hasta el casco urbano. La verdad es que es muy, muy cerca. Aproximadamente son unas 10 cuadras como máximo. Así que si piensas visitar el casco en las horas de la mañana o de la tarde, te recomiendo que hagas uso del metro para que te salga mucho más económico. Bueno, esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado mucho este video y que les sea de gran ayuda para ahorrarse unos pesitos en su viaje. Chao, chao. Gracias por verme.